O sea, en características, en condiciones, no. Ninguno, y no creo que le hayan dicho, más bien destacaban las condiciones de nosotros, destacaban, oye, ese es jodido hacerle un gol. Lo mismo a Tuñaño, él sale bien, achica bien, o sea, más bien ponderaban las mejores características nuestras. Lo que sí por ahí, hasta los entrenadores querían que lo vayan a ofuscar un poco a Pancho por el temperamento de él, el carácter de él es muy diferente al mío, o sea, ustedes lo conocen perfectamente, a veces se salía a la cancha, iba a querer revertir un resultado, por ahí insultos, alguna cosa. Entonces, eso por ejemplo en el caso, en algún clásico, el Cuqui Juárez era campeón para estarlo molestando y torearlo y toda esa cosa. Entonces, sacarlo del partido un poquito, ofuscarlo y buscar alguna otra reacción. Pero de ahí otras cosas más destacamos y ponderamos, porque obviamente la categoría de Pancho es indudable. Oye, y el Cuqui Juárez, bueno, como usted lo menciona, también tiene ese tono jocoso. En algún momento cuando le hizo un gol a su hermano, no le iba a molestar a usted al camerino, no se le veía algo, le decía algo. No, no, jamás, no. Más bien, antes sí. Hoy ya dile a tu hermano que lo voy a romper, ¿no? O sea, romper es meterle Oh, hacer goles, la o sea, bola, claro. o a estarlo toreando y todo eso, ¿no? Ya dile tú mismo, pues le decía yo, allá dentro de la cancha es otra cosa. Y él es así, ¿no? Entonces, Cookie es mi gran amigo, ¿no? Uno de mis mejores amigos dentro del fútbol. Y bueno, gran persona, un tipazo, gran jugador, goleador. Y se acuerdan que hubo un problema con el Cookie, que le mandó la mano y que se insultaban, que esto, que lo otro. Ahora son grandes amigos, que se juntaron después en la selección. Y después ahora, eso son circunstancias que hoy por hoy hay que dejarlos en la cancha. Arriba, en la tribuna, en la calle donde nos topemos, somos grandes amigos. La verdad, o sea, los días viernes nos reuníamos en la casa de mi mami, íbamos con la familia, yo con mi familia obviamente y Pancho con la de él, y nos íbamos a reunir y más que todo a pedirle la bendición a Nuestra Señora Madre y pasar un rato ameno. Eso sí, la apuesta de por medio, el que ganaba o el que perdía, mejor dicho, pagaba el asado a toda la familia. Y bueno, en ese partido justamente que nos enfrentamos por primera vez, empatamos y bueno, pagamos mitad y mitad. Pero lo más importante era el entusiasmo que teníamos cada uno de nosotros de poder participar en este tipo de partidos. Nadie quiere faltar, nadie quiere perderse un clásico.